Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo video más para el canal. Y hoy vamos a hablar de la escena postcrédito de la película Tom Clancy Sin Remordimientos. Para aquellos que no hayan visto la película, decir que vamos a hablar de spoilers en este vídeo, ¿vale? Así que si no lo habéis visto, que sepáis que lo tenéis en Amazon Prime, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que tenéis una suscripción gratuita a un canal de Twitch todos los meses, así que tenéis el mío, ¿vale? Caramelo barra Hoja Ninja. Pero bueno, lo dicho, si no habéis visto todavía la película, igual hago un resumen de aquí a un par de semanitas, ¿vale? Pero bueno, me apetecía hacer este vídeo ahora, ¿vale? Hablando un poco de esa escena postcrédito, porque tiene bastante chicha, sinceramente, ¿vale? Estuvimos viendo la película, como ya sabéis todos, en directo. Vamos a intentar hacer una especie de cine en mi canal de Twitch una vez cada X semanas, una vez al mes, no lo sé, ¿vale? Ya iremos hablando de eso, pero bueno, ayer la vimos en directo porque muchos de vosotros me la recomendasteis, que la viéramos y tal. Y dije, tío, vamos a verla en directo porque, coño, así la veo con vosotros y ahí veo impresiones y tal. Pues bien, la película estaba bastante guay, la verdad, estaba bien, tenía mucha acción, tenía mucho, no sé, tenía mucho de lo que a mí me gusta, ¿vale? Estaba un tema también político para ir por medio, pero bueno, lo típico, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega a la escena final? Es decir, cuando pasa todo esto de... Por cierto, spoiler, ¿vale? Spoiler. Aquellos que no hayan visto la película, por favor, que cierren el vídeo y que se lo vean si quieren cuando vean la película, ¿vale? Porque tiene bastante tralla y es bastante interesante. Aún así, os recomiendo sinceramente que la veáis, ¿vale? Solamente por esa escena postcrédito merece la pena verla. Como veis, va a ser un vídeo sin guión, va a ser un vídeo sin en este caso sin guión, ¿vale? Como ya acabo de decir, tengo por aquí unas pequeñas notitas apuntadas, pero bueno. Para empezar, ¿quién es esta persona? ¿Vale? ¿Quién es el protagonista en este final? Pues bien, la película nos hace entender y nos dice que esta persona, esto ya va con todos el spoiler, ¿vale? Así que lo siento mucho si te has quedado por aquí y no has visto la película, pero va sin spoiler. Esta persona es Harry Six, ¿vale? Tal cual, o eso se supone, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí nos hace entender que esta persona llamada John Kelly, que en este caso John Kelly muere, ¿vale? John Kelly es esa persona que mata al que ordenó, ya sabes, al director de la CIA, que ordenó que hicieran todo eso para hacer una guerra política, bla, 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 ¿vale? No explicaré el tema de la película porque, bueno, ya se ve claramente. Pero bueno, John Kelly, digamos, muere, ¿vale? Muere ahogado, por así decirlo. Así es como lo hace entender su tumba. ¿Qué pasa? Que de ahí John Kelly, como ya he dicho, muere, pero es que viene John Clark, ¿vale? Que es, digamos, esta persona renacida, esa persona a la que salvan, la que luego le dice al nuevo director de la CIA, le dice, he pensado en algo, y esto lo va a leer por aquí, dice, he pensado en hacer un equipo antiterrorista multinacional, estadounidenses y británicos, cuidadosamente elegidos, con el apoyo de los servicios de inteligencia nacionales. Y luego dice, lo llamaré el equipo Rainbow, el equipo Rainbow. Tú esto, te pones a ver la película y dices, hostias, pero este tío entonces es Harry, ¿no? Porque tú lo ves visualmente y dices, hostia, pues mira, puede ser el tío, no sé, puede ser creíble, ¿vale? En plan, yo veo a este tío como como Harry, ¿vale? Como el Six que tenemos actualmente. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros, aunque parezca que no, en Rainbow Six tenemos un lore, tenemos ya una historia creada y este personaje no encaja. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en el año 2019 o 2020, ¿vale? Cuando se haya hecho esta película, se supone que ha sido 2021, pero creo que está desarrollada como en el 2019-2020, ¿vale? O no estoy del todo seguro. Dice que él crea este equipo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Este equipo ya está creado, ¿vale? O sea, este equipo, el equipo de Rainbow, ya está creado hace muchos años. De hecho, se creó cuando, en el 2014-2015, y no lo creó Harry Six, ¿vale? Ni John, en este caso, John Clark. No, lo creó Aurelia Arnott, que es esta persona de tez negra, ¿vale? Como veíamos al principio del juego cuando iniciamos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros iniciamos por primera vez el juego hace 4 o 5 años, veíamos a una persona. Esa era Aurelia, esa era Six, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando Aurelia se va, que es esta Six, ¿vale? Ella le confía su puesto a alguien de confianza. ¿Quién es esta persona de confianza? Es Harry Six. ¿Pero Harry Six qué era para ella? ¿Era un soldado? No, era su asesor, ¿vale? Harry Six era el asesor de Aurelia, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí me estás diciendo que John Clark, es decir, este protagonista durante toda la película, ¿vale? Ha inventado el equipo Rainbow y él es el director porque sí, porque lo ha inventado. Cuando realmente en la historia, ¿vale? Vemos que Aurelia estaba mucho antes que él y que puso a Harry Six, ¿vale? Que se supone que Harry Six y John Clark se supone que son el mismo, ¿vale? Pero bueno, aquí viene con todo esto. Que sí, que esto ya da pie, obviamente, que van a hacer películas basadas en Rainbow Six, ¿vale? Porque han abierto este universo, ¿vale? Acaban de abrir el universo cinematográfico de Rainbow Six. Y es así, ¿vale? Porque te deja la puerta abierta a... Tenemos equipos, o mejor dicho, multinacionales, en ese sentido, ¿vale? Organizaciones antiterroristas multinacionales con el apoyo de la CIA, el CNI, yo qué sé, el equipo de inteligencia nacional de todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué no se llama como Harry Six? ¿Vale? Esto puede ser debido a que obviamente no van a tirarlo por el lore o la historia que tenemos actualmente, ¿vale?
porque, como ya he dicho, no tiene nada que ver. O sea, que me metas un personaje que es Harry Six, que ya tenemos desde hace un par de años, y ahora viene este nuevo que es John Clark. ¿Se parecen visualmente? Sí, pero realmente no pueden estar en el mismo universo. Por lo tanto, esto puede ser como un multiverso. Es decir, han creado un personaje, han creado en este caso a John Clark, que es el creador de Rainbow Six, o es el creador del equipo Rainbow. Que, por cierto, él cuando dice el nombre del equipo, vale, dice, lo llamaré Rainbow. Le pregunta el otro, el director de la CIA, ¿por qué lo llamas Rainbow? En plan, ¿por qué ese nombre? Le dice, es personal. Si os acordáis, cuando justo John Kelly está a punto de morir, ve un arco iris. Ese arco iris, para mí, lo que representa es como un símbolo de esperanza. Porque justo, se hace cuenta, cuando John Kelly, es decir, el protagonista, muere en el coche ahogado, tiene esa visión con su mujer, ¿vale? Y luego renace como John Clark. Por eso creo que le pone el nombre de Rainbow, ¿vale? Como un símbolo de esperanza. Aún así os digo, seguramente cuando vengan nuevas películas, que os digo, van a venir 100%. Ahora sé bien, no se sabe cuándo, no sé si vendrán una cada año, cada dos años, una cada seis meses. Por mí, te digo, cada seis meses, un año, estaría más que perfecto, sinceramente. Igual cuando traigan estas nuevas películas, nos dirán el porqué de este nombre. De momento él dice que es personal. Aunque, como ya os he dicho, cuando John Kelly muere, justo cuando se está muriendo ahogado, ve ese arco iris reflejarse. Ahora bien, después de haber dicho todo esto, ¿qué podríamos tener en películas posteriores de todo esto? Literalmente, podríamos tener todo el universo de Rainbow Six. Literal, o sea, podríamos tener absolutamente todo. Podría salir Ash, podría salir Thermite, podría salir cualquier operador de Rainbow Six. Incluso, fíjate, yo estaba durante toda la película pensando que este personaje lo podrían meter como un nuevo operador en el juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente, si aquí lo ponen como que es el director del equipo de Rainbow, no puede estar como personaje, o eso creo, ¿no? O eso entiendo. E igual te digo, igual de aquí a un tiempo, en el equipo de Rainbow Six, ponen a una persona y dicen, oye, que Aurelia no era el director real, sino que el director de verdad era John Clark. Confió la mano a tal, 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 ¿vale? Pero bueno, lo dicho, igualmente puede ser un universo totalmente aparte, un universo que no tiene nada que ver con los juegos y las películas, pero oye, estaría bastante guay que, hostias, que por lo menos si han hecho por fin unas películas de Rainbow Six, que tengan sentido con los juegos. Que por cierto, para los que no lo sepan, el universo de Tom Clancy nació de un escritor, ¿vale? Es decir, se basó en libros y de los libros se pasó a videojuegos, pues videojuegos, películas, etc. Que esto no penséis que solo viene de Rainbow Six y que Rainbow Six lo ha empezado todo. No, 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 esto ya viene de mucho antes. De hecho, para la gente que no lo sepa, tenemos un vídeo que justo lo dejaré por aquí, ¿vale? De quién era Tom Clancy, el creador de todo esto. Por desgracia murió hace muchos años, pero bueno. Mi gente, ¿qué os ha parecido a vosotros este final post crédito? ¿Creéis viable películas de Rainbow Six? Obviamente sería de este estilo, ¿vale? Por un lado, a mí me encantaría, ¿vale? Porque, hostia, me encantaría ver a personajes como Ash, como, yo que sé, como Zero, como One Mike, como cualquier operador de Rainbow Six en la vida real. Por otro lado, si van a cambiar la historia un poco de todo y va a ser un poco totalmente diferente, joder, no me gustaría que Ash, por ejemplo, fuera china. Me explico, ¿no? O sea, no sé si veis por dónde voy. O sea, es un ejemplo bastante brusco, bastante tosco, pero bueno, dice aquí, en este caso, John Clark, como ya he dicho varias veces, que es el director de Rainbow y que le ha creado esto cuando no ha sido él, por así decirlo, no fue él en los videojuegos. Pero bueno, gente, ¿qué opináis al respecto de todo esto? Para todos aquellos que vieron la película, obviamente, si no, pues habéis comido todo esto y es un poco, pues, vaya spoiler, chaval. ¿Qué os parece cuando lo visteis? A mí te lo digo, fue ver esa escena y eso que ya me hicieron spoiler los suscriptores, ya que por eso vi la película, se me puso la piel de gallina. Os lo digo, los pelos totalmente de punta, o sea, era en plan, wow. Y eso que no lo sabía, ¿vale? Que tenía algo que ver con Rainbow Six. Pero en cuanto empecé a ver todo esto y además, si os fijáis en la música, también tiene un poco que ver con la música de Rainbow Six, se me empezó a poner los pelos de punta, pero descarado, ¿eh? Y sinceramente, de una película que era normalita, una peli para haberla visto por la tarde, una película de acción, tenía política, que si los rusos, que si los estadounidenses, etc. Sinceramente, una película muy recomendable. Bueno, si has llegado hasta aquí, pues significa que la has visto, la verdad. Así que, obviamente, cuéntame en los comentarios qué os parece. He visto muchos comentarios, ya sea por Twitter, etc, etc, ¿vale? Que me han dicho que la película estaba muy bien. Pero también he visto otros que he visto que me han dicho que era una mierda. Y yo creo que esas personas no vieron el final y que no lo entendieron, ¿vale? Porque, bueno, aquí dice claramente que él es el nuevo Six, tal cual, ¿vale? Pero bueno, mi gente, espero que no se haya hecho muy largo este vídeo, que no se haya hecho aburrido, la verdad. Me ha molado bastante hacer este tipo de vídeos, así sin guión, un poco más hablando, que ya sabéis que me mola muchísimo hablar de todo prácticamente. Y nada, que tenía bastantes ganas de hablar de este temita, porque ayer el final me quedó, como ya sabéis, con esa gana de decir, hostias, vale, me ha gustado, está guay, es un nuevo Six, pero, hostias, no tiene que ver con el juego, por así decirlo, ¿sabéis? Pero bueno, mi gente, lo he dicho, un placer, os estaré leyendo durante todo el día de hoy y mañana, bueno, y cuando haga falta, la verdad, cuando ponga en comentarios, así que dejadme vuestra opinión en los comentarios. Un placer, un buen excelente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!